Hey, ¿qué tal, duelistas? Aquí para traerles un nuevo gameplay de otro de estos decks que van a rotar. Y que pues, así como el Guerrero Bombas, este también le tengo mucho cariño. Es el Brujo Galakrond. Para quien no sepa, Galakrond es como un arquetipo que salió, si mal no recuerdo, en el Descenso de los Dragones. Ascenso de los Dragones. Bueno, la de los dragones en la expansión. Y es que hay cuatro clases, según yo sí, cuatro, que tienen este esbirro. Bueno, es más bien una carta héroe. Las cartas héroes son simplemente que las equipas y te aportan 5 de armadura y aparte te cambian el poder de héroe y por lo general tienen algún grito de batalla, así que tienen un impacto directo en el campo. El de brujo, su poder de héroe no es tan fuerte, se podría decir que es como el de paladín, pero un poco más fuerte, es que invoca dos diablillos, uno a uno, pero su grito de batalla sí es muy, muy poderoso. Galakrond tiene esta dinámica que es invocar, convocar, así que si se llega a convocar cuatro veces en una partida, Galakrond tiene su poder máximo. Si se convoca dos veces, tiene un efecto mejorado, pero pueden todavía mejorar aún. Así que así si lo tiras al pelo, invoca un demonio aleatorio. Con dos invocaciones son dos demonios aleatorios y con cuatro son cuatro demonios, según yo. Y aparte te equipa un arma 5-2, lo cual es muy bueno. Así que sí, el deck se basa en Galakrond. Tenemos como para convocar, tenemos el cultista de dragones. Por lo general vamos a procurar siempre tener las cartas de convocar, porque este deck es muy importante tener al Galakrond full. Así que tenemos al cultista de los dragones, que es muy buena carta por sí. Tenemos al maniático devoto que nos aporta también control de mesa por su efecto instantáneo, por su acometida, por el cargar. Digo, sí, el rush. Todas las clases de Galakrond tienen una carta que si has convocado dos veces, tiene un efecto muy poderoso. Lejos, la de brujo es la más poderosa. Es la veneradora velada, te permite robar tres cartas, lo cual es brutal. También por eso siempre nos la quedamos, esperando luego, luego poderla activar, porque si nos acelera mucho el mazo. El escudo de Galakrond es muy bueno, porque aparte de aportarnos un provocar, nos ayuda a acelerar con Galakrond. Kronks, en todos los decks de Galakrond va a ir Kronks, porque es bastante bueno. Y pues nuestro Galakrond. Y también es una mezcla con otros arcos. De hecho, es como un revoltedero ahí, porque también tenemos todos los fragmentos de alma que nos aportan más sustentabilidad con toda esta curación. El carcelero de espíritus es muy bueno. También tenemos cortar alma. Tenemos espíritus de la escuela. Y pues la almóloga Malicia. Esta carta es bastante buena para limpiar el campo. Y hechizos, pues llevamos plaga de llamas. Que al convocar, vamos a poder tener esbirros muy fácilmente en el campo, lo cual va a hacer que plaga de llamas sea una carta esencial para poder limpiar. También, pues contamos con la vendedora de armaduras que nos permite sobrevivir pues más, ya que nos aporta 4 de armadura y es muy barata. El moco del pantano lo llevamos porque ahorita pues hay muchas clases que dependen de las armas, que se equipan armas muy poderosas y pues siempre es bueno llevar un moco. Histeria también es muy buena para, por ejemplo, ahorita contra el pícaro sigilo, como no tenemos que seleccionar como al seleccionar un esbirro enemigo también puede atacarlos con sigilo. Es muy buena también contra el. O sea, en general, Histeria es muy buena. La caída libre no es al ser pues 4 maná y nosotros tener tantas cartas caras, es muy fácil poderla corromper.
y ya por 4 de maná destruir 3 esbirros aleatorios y al final revivir, o sea, conseguirla con Izar es bastante buena. También contamos con el enviado Oxidex, que al principio pensábamos que era algo lento, pero ya luego vimos que pues funciona mucho mejor de lo que uno pensaba, así que pues es muy buena llevarla. Pues Balestus, que no estoy acostumbrado a decirlo en español, en inglés, ya se me olvidó también cómo se dice en inglés. pero sí, es por sí solo es una carta muy buena, y pues tenemos 4 cartas para poderla, bueno, es básicamente estas 3 cartas para poderlo corromper, porque pues digo, tampoco queremos descartar nuestro mazo, ¿verdad? Y pues Vacío Abisal siempre es muy bueno, y pues aparte nos ayuda para corromper al Estus. Así que sin darle más rodeos, hay que empezar. Ya estamos a muy poco de la próxima expansión. No sé si ustedes están emocionados, amigos. Aquí, como podrán ver, ya se hizo la actualización, el parche. Y pues nada, a darle. Esta vez yo creo que vamos a jugar unas 2 partidas, porque el video pasado sí se alargó un poco más. Y aparte, pues también Brujo Galakrond, pues es un arquetipo también lento, como el de Guerrero Bombas. Y pues yo creo que con 2 videos sale. Esperemos a ver si los ganamos los 2. Esta vez pues sí puse el deck tracker. Ok. Aquí pues siendo un Demon Hunter, nos queremos quedar pues casi toda la mesa. Plaga de llamas me la pienso, porque ya tenemos espíritus de la escuela y ya tenemos cortar alma. Así que yo creo que plaga de llamas sale sobrando ahorita, pero tenemos una muy buena mano para empezar contra el Super Pri. Ándale, ya tenemos el Magnético Devoto. Si él no nos llega a poner algún esbirro en el turno 2, muy probablemente, de hecho muy probablemente, aunque nos ponga uno, hagamos poder de héroe. Ya tenemos en nuestro Galakrond, principalmente porque tenemos turno 1. Así que pues ya traemos más mesa que él. Sí, por ese esbirro no conviene mucho más hacer poder de héroe que matarlo, la verdad. Aquí lo más importante pues sería ir sacando la que nos permite jalar 3 cartas y pues más cartas para convocar. Sería lo ideal. Aquí, por ejemplo, ya podríamos, eso es muy bueno, ya tener el escudo de Galakrond, ya tenemos una curva para el turno 4 y 5. Así que pues yo creo que podríamos usar cortar alma. De hecho, hasta me podría plantear usar cortar alma y poder de héroe, porque como ya tengo turno 4 y 5, ahorita la moneda no le veo tanto. Sí, yo creo que sí es la mejor opción. Moneda y poder de héroe. Ok, ya tenemos otro convocar. Si ven, aquí ya tenemos 3. Y como no hemos convocado nada, nuestro Galakrond está ahí, dice convoca 2 veces para mejorar esta carta. Así que ahorita que logremos convocar 2 veces, se podrán fijar. El Moco es muy bueno contra Demon Hunter porque cuenta con muchas armas. Y como es convocar, se activa el efecto e invoca 2 diablillos. Ya tenemos un mejor control de la mesa. El próximo turno, el 99% de las veces voy a usar el escudo de Galakrond.
Igual y no es tan importante romperle el arma ahorita. Esto es bueno porque tampoco queremos dejar que nuestra vida baje tanto por aquello de los del OTK. Así que entre más fragmentos de alma estén en el mazo, más probable es que nos salgan. Y cada fragmento de alma, cuando lo jalamos, nos cura 2 de vida. Y jalamos otra carta inmediatamente. Ok, esto es malo. Sí nos va a hacer mucho daño. Ok. Aquí lo bueno es que tenemos el cortar alma, lo podemos destruir. Y para turno 7, la almóloga nos va a llenar el campo por si él nos limpia el campo. Así que no hay problema con eso. De hecho, me estoy planteando si yo creo. Me preocupa mi vida, pero también me preocupa usar poder de héroe principalmente por mi vida. Así que mejor generamos un poco más de campo. Tenemos un 7-1, lo cual es muy bueno. Aquí, como les mencioné, ya lo invocamos, pues ya está invocado 3 veces. Nos limpió el campo, está perfecto, porque nos queda justo para la almóloga. Uf, que también estoy tentado usar a la vendedora por cuestión de seguir con vida, pero es que nos queda muy bien, nos queda muy bien la almóloga. Y así generamos mucha presión. Es muy probable que el próximo turno, es que ahí está el problema, ya es muy probable que nos mate, de hecho. Porque aquí ya tiene 5 de daño. Ah, no, todavía no, al parecer. Ahorita le tenemos que romper esa arma. Unos fragmentos, no. Ok, tenemos 5 esbirros. Ah, es que le quiero romper el arma. Pero sí, creo que la jugada es Moco y Escudo de Galakrond. Así le rompemos el arma, tenemos un provocar. Me hubiera gustado ponerme armadura, pero ya no tenemos espacio en el campo. Recuerden que solo podemos tener 7 esbirros a la vez en el campo. Y si él no tiene manera de hacernos impacto y, o sea, daño directo, pues básicamente ganamos. ¡Oh! Sí, porque Caín puede ignorar los provocares. Así que ni modo. Ahora estuvo muy cerca. Me faltó jalar fragmentos de alma. Nunca salieron. Aunque sí usé varios. Pero no hay pedo. Sigamos con otra. Contra Pícaro. Contra Pícaro lo más probable es que va a ser. Ok, tenemos 2 veneradoras. Pero no tenemos convocar y es Pícaro. Es que contra Pícaro la verdad necesitamos buscar costes bajos, porque si no nos va a reventar. Y si no tenemos convocar, esta va a ser una carta muerta. Así que aunque me duela, necesitamos buscar unos costes bajos. Ok, mínimo tenemos el Moco. Ok, esto es muy bueno. Con el Moco le podemos llegar a destruir algún arma. Esta, pues ya nos ponemos 4 armadura.
Ah, sí, es mejor, mano. Lo vemos que acaban de nerfear a Pícaro. Así que, aparte no tuvo turno 1. Si llega a tirar sigilos, tenemos el espíritu de la escuela. Si no llega a hacer nada o llega a ser poder de héroe o lo que sea, vamos a volver a ser poder de héroe. Esta arma, la verdad, no vale la pena matarla. Necesitamos acelerar el deck. Ya tenemos otro espíritu de la escuela. Maniático de votos, muy bueno. Por ejemplo, este combo, maniático de voto con plaga de llamas, nos permitiría destruir tres esbirros enemigos. A nosotros no nos importa mucho que nos destruyan nuestros esbirros, porque generamos esbirros muy fácilmente por el convocar de nuestro Galakrond. Aquí queda muy bien, porque por la cometida podemos destruirlo. Y el próximo turno tenemos escudo de Galakrond. Puñalada, va a ser un combo seguramente. Así es. Este ya va a rotar. Es muy bueno. Sí, la mejor opción. Ahora, sí, definitivamente la mejor opción es escudo de Galakrond, porque a partir de ahora, las veneradoras, aparte de ser un 5-4, que es un muy buen cuerpo, nos va a robar 3 cartas. Que sí está muy manchado eso. Congelamiento cerebral. Está bien. Y de hecho, igual y conviene. Bueno, dependiendo que haga. Robo un hechizo, un esbirro. Ok, ya tenemos Galakrond. Eso es muy bueno. Aquí la cosa es que si tiro la veneradora y no me sale a un coste bajo, voy a terminar quemando una carta, aunque tenemos 3-5 cartas que podríamos usar. Yo creo que sí vale la pena arriesgarse. Ya nomás me salieron las 3. Hay para elegir. En este caso, como son esbirros de muy poco ataque, creo que conviene más poner un poco más de campo. Así que así vamos. El próximo turno tenemos bueno, la almóloga igual y todavía no conviene tanto. O sea, sigue siendo muy impactante lo de tener 2-3-3 con acometida. Pero al tener una mano llena de cartas que nos generan fragmentos de alma, yo creo que vale la pena igual y un poco esperar. Sigue jalando. Esto, la verdad, no hay problema. Ahorita con los espíritus de la escuela lo destruimos. De hecho, va a quedar bastante bien, porque con un espíritu de la escuela blanqueamos todo. Y ya luego con cortar alma matamos a este. Ok, va a evolucionar a este otra vez, supongo. Pues le salió peor. No hay problema. Y atacamos directamente, porque este de todos modos se va a morir con espíritus de la escuela. Matamos al Harrison Jones con cortar alma. A quien no sepa, Harrison Jones obviamente está inspirado en Indiana Jones. Y tengo 21 cartas. Bueno, 6 de ellas son fragmentos de alma. Hmm.
Creo que sí hay que jalar porque hay que buscar los otros convocar. Ahí hay uno. Aquí tenemos al Galakrond, el Apocalipsis. Ha sido mejorado una vez. Así que, como les mencioné, invoca dos demonios aleatorios. Lo bueno es que los demonios, por lo general, son muy grandes. También hay unos muy chicos, por ejemplo, este es un demonio. Pero al ser cuatro demonios aleatorios, la probabilidad de que uno sea muy fuerte, pues es muy alta. Uno es un secreto de mago. Eso me da miedo. Porque es... tenemos que matar a esta cosa porque si no se sale de control. El aventurero explorador, cada vez que juegas una carta, obtiene +1/+1. Y pícaros especiales. Es especialista en eso. Así que... yo creo que lo mejor sería la almóloga. Porque... si es... si es contra hechizo, nos iba a afectar mucho. No importa que se muevan dos de estos. Atacamos esto. Y echamos más fragmentos. Como podrán ver, no hemos dejado progresar al pícaro. Este pícaro se basa mucho en, pues, generar igual y algún esbirro poderoso. Este no es el de sigilo. Este se basa mucho en combos, en hacer muchas cosas en un turno. El flick este destruye todos los esbirros. O sea, por ejemplo, si ahorita vieron, atacó uno de los 3-3 y elimina todas las copias. Como les mencionaba, pues no le dejamos hacer nada. Y victoria. Pues fueron rápidos, así que YOLO. Nos echamos un último, ¿por qué no? Un tercero. Para que sea 2 de 3, a ver si terminamos ganando más o perdiendo más. Como les menciono, hay muchas veces que luego ya sabes que tu baraja no va a poderle ganar al otro. Porque nosotros, aparte de que teníamos la vida llena, teníamos muchas cartas en la mano. Ya teníamos casi nuestro Galakrond totalmente fuerte. Al ser sacerdote, cortar alma casi siempre te lo quedas. Es muy bueno al principio. Aunque contra sacerdote... realmente no me preocupan mucho los esbirros al principio. Así que creo que vale la pena buscarlos convocar. Buscar la veneradora. Ok. Eso es muy bueno. Nos pongo la armadura en lugar de este porque no vale la pena arriesgarse a jalar los fragmentos de alma ahorita porque pues tenemos la vida llena. Vamos a jalar carta. Vamos a cortar alma. Próximo turno usamos el cultista. Estaría muy bien que nos salga un turno 4. Maníaco devoto. Ya convocamos una vez. Esta skin de Anduin está muy rara. Son las que sacaron para el año nuevo chino. Están padres, pero no sé, siento que como que choca mucho con todas las demás skins. Pero la verdad hay unas que me gustan mucho. Es que creo que la de Andy no es la que menos me gusta. Y también no es muy común verlas porque pues tienes que meterle money. El enviado Oxidex es bueno. Ok. Creo que igual aquí podemos saber cortar alma. Poder de héroe.
Lo que les digo, no es tan bueno ahorita jalar eso, es muy bueno. Ya lo, el próximo turno lo usamos. Vamos a haber convocado dos veces y ya podemos jalar tres cartas con la veneradora. Excelente. El Deck Tracker aquí, para quien no sepa, es una aplicación aparte que pues la, es muy famosa y pues te permite siempre tener aquí como que tu deck. Te va saliendo qué cartas pues te siguen en tu mazo. Aquí pues fácilmente Escudo de Galakrond. Prefiero lo que les digo, siempre es bueno llevar un moco. O sea, en su deck obviamente pues, un moco como que no queda, pero el moco destruye un arma enemiga. Y contra ciertas clases obviamente es muy inútil. Contra sacerdote, contra brujo, contra mago, contra... ¿qué otra clase no lleva? Es que casi todas las clases tienen algún arma, así que muchas veces te sale rentable. Y a veces pues un 3-2 en turno 2 sin ningún efecto no es como que uy, qué malo. Así que aquí ya jalamos tres cartitas. Ah, ya me acordé cómo se llama en inglés, se llama tiquetos. Pues nos podemos poner un poco de armadura por lo mismo, porque tirar los dos estos pues no sale tan rentable jalar los fragmentos ahorita, pero sirve como para irlos tirando a tempo. A tempo significa ir, o sea, es como que optimizar el uso del maná, o sea, siempre como que siempre tener algo que hacer en tu turno. Esos son los decks a tempo. Espejo de almas. Él invoca copias de todos mis esbirros y se atacan entre sí. Está bien, no hay ningún problema. De hecho, está muy bien que lo utilice ahorita. No me genera ningún conflicto. Podríamos jalar buscando que nos salga otro de estos y poderlo corromper. No salió, pero aún así vamos a usarlo. ¿Matarle un mono o no? Sí, no. Anduin tiene mucho para curarse ahorita y creo que lo importante ahorita, por ejemplo, sería corromper al Tiquetus o al Balestus. Ahora le voy a decir Tiquetus porque no sé, en todos lados he visto que se llama Tiquetus y se me hace muy raro que salga Balestus, porque este al corromperse le elimina 5 cartas al enemigo. Por ejemplo, esta carta le resulta inútil a él porque no, pues no hay manera para él de convocar. Pero es un 5-4 y pues sí duele, ¿verdad? Así que igual y podemos jalar. Este es muy bueno. Así que ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? De hecho, se me antoja simplemente hacer el envío de Oxidex y otro de estos. Sí. Lo que les menciono. Esto es pues jugar a tempo. Es como que siempre gastar como que todos tus cristales de maná. Y pues queremos card. Ahorita estaría muy bien la almóloga para poder corromper al Tiquetus y otra de estas. Ah, mira, ya se corrompió dos veces. Esta se puede corromper dos veces. La primera, o sea, sin corromperse, elimina un esbirro aleatorio. Con una corrupción, elimina dos. Y con
Y con dos corrupciones elimina tres. Creo que no he explicado corrupción. Corrupción es, por ejemplo, esta carta cuesta 4 cristales de maná. Así que para corromperla tienes que utilizar una carta que cueste más de 4. Por ejemplo, ahorita Tiquetus está en... O sea, sin corromperse. Y justo nos salió este Solarian Suprema, que fue generada por el óxido este, el 5-4, que hace un par de turnos utilicé. Este lanza 5 hechizos de mago, así que cuesta más de 6, así que se va a corromper. Bueno, ahorita que se terminen estos, la va a eliminar porque eso es bueno. Eso es muy bueno. Eso también es muy bueno. Eso también es muy bueno. Ok, salió muy bien. Y como tenemos 10 cartas, ay, aunque me duela, creo que lo mejor es usarlo, porque todavía tenemos cartas muy importantes en el deck. Y al tener 10 cartas en la mano, recuerden que al jalar todo se va a quemar. Y pues no nos gustaría quemar ni el Izarg, ni la Almóloga. Obviamente no queremos quemar a Galakrond. Así que usted ya sabe. El próximo turno yo creo que usaremos Balestus, Tiquetus. El secreto que se puso es el vaporizar. Vaporizar cuando un esbirro enemigo ataca directamente a tu héroe, se muere. Ok. Ya usos. Bueno, este fue creado por Quiromancia. Ok, aquí lo que podemos hacer es Maniático Devoto. Matamos al Zephyrus. Y vean esta belleza. A ver qué carta le quemamos. Esa no importa mucho. Esa un poco. Esa mucho. Esa algo. Y esa nada. Ok. Y aquí lo importante es que, por ejemplo, cuando tengamos otra vez, cuando saquemos a Izarg, Izarg nos da una carta de todas las cartas corruptas que hayamos usado en el deck y en el juego, y cuestan 0 este turno. Ok, ganamos. Sí, pues fue igual que el juego pasado. La desventaja de este brujo es que igual y te quitan muchos puntos de vida. Por eso también es muy importante los fragmentos de alma. Y como aquí el sacerdote no estaba teniendo un buen juego y yo estaba jalando mucho, ya tenía el Galakrond casi totalmente, y pues ya la había también usado al Tiquetus, pues todo pintaba muy bien. Así que sí, pues Galakrond, o sea, el brujo Galakrond, pues no estoy seguro, según yo no es tier 1. Sí, según yo no. Pero también es un muy buen deck. Igual lo de la vez pasada, si ustedes no tienen la mayoría de las cartas de este deck, que ahí se las voy a poner en la descripción. Si no tienen algunas cartas, especialmente las caras, las legendarias, las épicas, no les recomiendo craftearlo porque ya va a rotar el 30 de marzo de la nueva expansión. Y todas las cartas del... todas las expansiones del año del Fénix. No, del año del... ¿sí? ¿La del Fénix? ¿O la del dragón? No sé. Es que todos los años son también... El punto es que van a rotar. Así que todos los arquetipos de Galakrond ya no van a ser viables. Y así que sí, no. Pero si los tienen, sí se los recomiendo probarlos, especialmente pues esta semana, porque es, pues, aprovechen mientras puedan. Y pues lo más importante, ya saben ustedes, siempre es jugar con el deck que más les divierta. Pues ver la manera de hacerlo un poco más viable. Si de repente tienen algún deck y quieren alguna sugerencia, comentarios, ya saben ustedes, déjenlos ahí en los comentarios abajo. Y como siempre, fue un gusto. Ahí les estaremos trayendo más decks. Y pues nada, duelistas, que tengan un excelente día, que tengan excelentes duelos y nos vemos. Hasta pronto.